Y qué tal, amigos, miren, ahora me he venido para el municipio de Citalá a probar una de las comidas más deliciosas y más populares en esta zona, justo en un establecimiento que se llama, o se le conoce como Pollo Piporro, acá en el municipio de Citalá, en la frontera ya entre El Salvador y Honduras, cerquita ya para llegar a Honduras. Nos hemos venido en esta oportunidad para poder probar esta deliciosa comida en el municipio de Citalá. Vamos, ya nos van a servir la comida. Vamos a ver qué sabe. Yo creo que sabe bastante rico porque he visto que mucha gente se viene a comer acá. Y yo el día de ahora decidí venir a probarlo para decirles a ustedes qué tan rico es. Así que ya nos van a servir nuestro platillo de comida. Y vamos a probar este deliciosísimo pollo, el pollo piporro de Citalá. Bueno, amigos, miren, así se cocina este delicioso pollito. Les dejo estas imágenes, este video, para que les den más ganas de venir a conocer y a probar esta exquisitez aquí en la zona de Citalá. Súper delicioso. Nosotros seguimos en la ruta y queremos llegar hasta Citalá a ver qué podemos encontrar ahí y seguir documentando esta salida tan maravillosa que hemos hecho este día sábado. Vaya, miren, señores, así está preparando este delicioso platillo, el famosísimo pollo piporro de Citalá. Súper exquisito, miren cómo lo preparan. Se ve bastante rico porque realmente... ¿Cuál es la receta de para el por qué le ponen pollo piporro? ¿Por qué se llama así? Es una receta mexicana. ¿Mexicana? Ah, mire, pero se ve bien rico porque me gusta que lo corta y se asa todo, ¿verdad? Por dentro. ¿Verdad que sí? Esta es una receta mexicana, dice. Vaya, esta es una receta mexicana, prácticamente es de cortar todo el pollo para que se pueda asar de adentro y así quede más rico. Miren las tortillitas ya asándose, tostándose, mejor dicho, el chile. Y ya prácticamente nos van a servir nuestro platillo para que nosotros también lo podamos probar y saber qué rico pues este delicioso platillo acá de... el municipio de Citalá, en la frontera. Gracias. Prácticamente. Y hoy nos hemos venido también con un gran amigo, miren, el mero mero chino latino. Ya lo vamos a entrevistar, ahorita está tomando una fotografía, porque como son personas que vienen de lejos, cuando ven estas escenas realmente pues les impresiona bastante. Puede ser que para nosotros esto sea común y corriente, pero para ellos ver... Para ellos ver cómo se está cocinando este pollito aquí a la orilla de la calle, honestamente es una cuestión sumamente interesante. Así que nuestro amigo nos anda acompañando en esta ocasión. Ya le vamos a preguntar qué opina sobre Chalate, qué opina sobre Citalá y qué opina sobre el pollo piporro. Y bueno, amigos, ya prácticamente ya nos van a servir nuestro platillo. El pollo se ve bastante rico. Bueno, decir que se ve rico quizás es decir poco, se ve bastante exquisito, bastante delicioso. Yo ya lo quiero probar con esas tortillitas tostaditas. Excelente, mis queridos amigos. Estamos prácticamente ahorita antes de llegar al centro de Citalá, como les decía. Estamos en Citalá, prácticamente ya llegando al final del país para llegar a la frontera. Andamos aquí con Willy, andamos con Luis y nos anda acompañando otro excelente amigo que ha venido desde muy lejos ahora, desde muy lejos. Se vino desde Hong Kong, desde China, para El Salvador y le llamó la atención Chalate, así que por eso se ha venido para acá ahorita, ya se los voy a mostrar. More of El Salvador. This is my second time in El Salvador and I just want to keep on exploring. Once I started making videos about El Salvador, a lot of the Salvadorans that live in all over the country, US, Canada, Australia, Europe, they all reached out to me. They reached out to me with a comment saying, thank you. They sent in for the truck. All my audience from Salvadorans from all around the world, todo el mundo, they reached out to me on the comment and said, thank you for showing me El Salvador. Gracias por ver, mostrar mi país.
una poca, pocacito. And so I said, hey, they showed me so much love, mucho amor con salvadoreños, todos del mundo. I said, quiero volver a El Salvador, return to El Salvador, and show them more places, muchas lugares. Because El Salvador tiene muchas lugares bonitas, and it's all different. You got a lot of nature everywhere, lugares naturales. And yeah, and then, and what appealed to me was the Suchitoto. I wanted to see that colonial town. And then once I decided to go to Suchitoto, I said, hey, I think it would be a good idea to go to Chalatenango as well for one day at least. At least. Por menos un día en Chalatenango, porque es más cerca de Suchitoto. And then luckily, Willie reached out to me and he made it happen for me. And that's how it all started right here. Willie had reached out to me, graciously reached out to me. Muchas gracias, Willie. Todos tú son muy amables and gracias and showing me Chalatenango. Un gusto. Yeah. And now we're gonna eat some delicious pollo and tengo mucho sed and tengo la última Pepsi. Tómelo. Yeah. Démosle to drink. Démosle. Bueno, ya escucharon a nuestro amigo que nos visita desde Hong Kong, desde China, lejísimos. Se ha venido para El Salvador, primero para Suchitoto, y posteriormente ha optado en venir a conocer Chalatenango, uno de los territorios, mejor dicho, de acá de El Salvador, de lo más chivo. Y acá estamos ahorita en Citalá probando este delicioso pollo que ya lo van a ver ustedes también. Y les apuesto que sabe súper, súper delicioso. Bueno, ya nos trajeron el platillo de comida, miren. Ahí está ya el pollito bien asadito, las tortillitas también ya las trajeron. Es un pollo. Un pollo con pollo, arroz y una salsa. Esto se le llama el pollo piporro, señores. Vaya, señores, este es el famosísimo pollo piporro, miren. Qué rico. Arrocito, salsita. Las tortillitas tostaditas. Todo excelente. Y ahí el mero don chino latino ya está disfrutando también de su comida con Willy. Es muy amable. Gracias. Vaya, miren, ahí le showing me every part of Chalatenango. I'm having such a fun time. Salud, amigo. ¿Qué onda? ¿Cómo está el pollo, Luis? Salud, ahorita probarlo. Pero está rico, se ve rico. O sea, yo lo probé y lo que me gusta es que lo cortan y se cocina todo de adentro. ¿Estás listo? Está bueno. ¿Estás ready? Démole. Sin miedo al éxito. Nueva palabra que he aprendido hoy, démole. Bueno, aquí tengo mi pollo. Bueno, amigos, ya comimos. Estaba súper rico el pollo. Como ya vieron, andamos ahorita con otro personaje, con un gran amigo que ha venido desde muy lejos, desde China. Bueno, desde Hong Kong prácticamente. Se ha venido para El Salvador a andar visitando prácticamente todos los departamentos de nuestra república. Pero él se interesó bastante en el mercado de comida ahí. Él se interesó bastante en venir acá a Chalatenango y nosotros lo hemos traído acá a la zona alta. Bueno, pasamos primero a La Palma, San Ignacio y también acá para Citalá, porque lo queremos llevar a este bonito lugar. Y claro, pues pasar aquí al pollo piporro era una de las paradas que teníamos que hacer de manera obligatoria, porque es un pollo de los más famosos, o mejor dicho, es uno de los puestos de comida más famosos acá en la región. Ahí está dorándose el pollito. Ya lo probé yo y estaba exquisito, se lo recomiendo. Prácticamente estamos quizás a unos metros ya de entrar a Citalá. Para quienes preguntan y si quieran venir a degustar esta exquisita receta que solamente la venden aquí en Citalá, pueden venir a hacer. El precio del plato de pollo vale $2.75 si es pechuga y $2.50 si es otra pieza de pollo. Y tres con la soda. Y tres con la soda, exactamente. Nosotros ahorita vamos para Citalá y queremos llevar a nuestro buen amigo de China a que conozca el municipio de Citalá, que conozca el río Lempa, que se pueda bañar el río Lempa también. Y
antes de llegar al Citalá, pues optamos por venir a almorzar a este bonito local, en donde nos han atendido con toda la amabilidad del mundo, en donde nos han permitido grabar este video también, grabar cómo cocinan ahí el pollito y poder hacer también pues todo este trabajo fotográfico y de video acá en este lugar tan maravilloso de Citalá, donde venden el multifamoso pollo piporro. Y bueno, amigos, así llegamos al final de este video. Ya vinimos a comer pollito aquí a Citalá, un pollito bastante rico, el famoso pollo piporro de la región norteña de acá del país. Les recomiendo que se vengan a visitarlo, que conozcan estos lugares tan maravillosos, que son bastante humildes, pero yo les garantizo que se van a ir con el estómago bien llenitos, bien gorditos, y les va a gustar bastante. De igual manera, se pueden ir de aquí para Citalá y les apuesto que les va a gustar muchísimo esta ruta. Por favor, les pido que se suscriban a mi canal, que puedan seguirme en mis redes sociales, en César Serrano, en Chalate Mítico, en mi Instagram y Twitter como C Serrano. Un abrazo y un gustazo, queridos amigos. Nos vemos.